¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí comienza una nueva edición de La Mañana de Campo Directo, hoy día viernes, en este fin de semana. Desde el sudeste de la provincia de Córdoba nos encontramos en la localidad de Cruz Alta. Desde aquí vamos a desarrollar nuestro microagropecuario. Comenzamos con los principales títulos de esta jornada. Reeligieron a las autoridades de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Los ingenieros agrónomos Marcelo Conrero y Jorge Cosianzi fueron reelegidos este miércoles como decano y vicedecano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. A raíz del reciente paro de transporte en Córdoba, las elecciones debieron realizarse desdobladas en tres jornadas. Biotecnología, nueva especialidad en las escuelas cordobesas. El ministro de Educación de la provincia, Walter Graubach, anunció que Córdoba tendrá 10 escuelas con especialidad en biotecnología. El funcionario dijo que en estos establecimientos educativos se incorporarán asignaturas relacionadas a las ciencias básicas y las tecnologías vinculadas a la producción de alimentos y animales. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas el último día hábil. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores: soja 3.800 pesos, maíz 2.260 pesos, trigo 2.640 pesos, sorgo 1.950 pesos. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 31 pesos con 84 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 34 pesos con 21 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 32 pesos con 18 centavos. Y vacas buenas, 20 pesos con 6 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros a 35 pesos con 32 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba este lunes 19 de junio a partir de la hora 10 en la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 78 centavos para la compra, 16 pesos con 18 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con más información aquí en La Mañana de Campo Directo desde Cruz Alta. Continuamos en nuestro microagropecuario La Mañana de Campo Directo desde el sudeste de la provincia de Córdoba en Cruz Alta. Nos vamos al INTA Manfredi porque los integrantes del proyecto de agricultura de precisión están organizando el 16º curso internacional de agricultura de precisión previsto para el mes de septiembre. Estuvimos dialogando con uno de los integrantes, el ingeniero agrónomo Juan Pablo Vélez, nos brinda detalles del programa de actividades. La siguiente nota es presentada por Autohaus, concesionaria oficial Volkswagen. Llevamos adelante todos los años, llevamos a cabo un curso que este año va a ser el número 16, el 16º curso de agricultura de precisión, que se va a llevar a cabo en INTA Manfredi, en donde abarcaremos en todo un día la parte, tanto con la presencia de las entidades públicas, privadas, empresas, que van a mostrar todos sus equipamientos y van a poder exponer todas las novedades que hay en la agricultura y, por supuesto, la parte técnica de los máximos referentes en agricultura de precisión a nivel nacional y mundial. Todo se va a llevar adelante en varios aviones simultáneos y con una gran dinámica y una gran estática, poniendo toda la fierrera, digamos, poniendo a vista todos los fierros y la capacidad argentina. Así que repito, el curso de agricultura de precisión que se va a llevar a cabo el 28 de septiembre en INTA Manfredi. La entrada es totalmente libre y gratuita y los esperamos. Y ahora sí, a continuación presentamos la agenda de Campo Directo, las principales actividades del agro para los próximos días. Sí.
Entre el 21 de junio y el 5 de julio próximo se desarrollará en la Sociedad Rural de Jesús María el curso de gestión de la empresa ganadera. Será dirigido a productores, asesores de cambio rural, estudiantes de carreras afines y diversos profesionales vinculados al sector. Está orientado a brindar diversas herramientas de gestión y planeamiento estratégico de la empresa ganadera, necesarias para mejorar la rentabilidad global y los indicadores de eficiencia de los sistemas ganaderos actuales. El prestigioso neurólogo y neurocientífico Facundo Manes disertará el martes 4 de julio en el Quórum Hotel en el lanzamiento de Indic Agro, organizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba, de un ciclo de charlas de nuevas actitudes. Desde Cruz Alta, en el sudeste de la provincia de Córdoba, hemos llegado al final de nuestro microagropecuario. Antes de irnos, queremos presentarles los temas que tendremos en nuestro programa agropecuario Campo Directo mañana sábado a partir de las 11, aquí por la pantalla de Tele 8. Estos son los temas. Llegó a Córdoba la nueva Amarok con motor V6, la camioneta más potente del mercado. Te invitamos a conocerla. Nos acercamos cada vez más al 13º encuentro de monitoreo en la provincia de Córdoba. Detalles de los cursos que se dictarán en este congreso. Agroactiva 2017, todas las novedades y presentaciones de los expositores, te lo contamos y mostramos. El norte de Córdoba presenta un gran potencial en producción ovina. Participamos de la primer jornada técnica en Villa de María de Río Seco. Y con estos temas que presentaremos mañana a partir de las 11, nos estamos despidiendo. Queremos agradecer vuestra compañía. Les recordamos el teléfono de la producción, el 0351 15 511 84 46. Estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, y nuestro portal de internet www.agromagazine.tv. Desde Cruz Alta, sudeste de la provincia de Córdoba, nos estamos despidiendo, nos reencontramos mañana, 11 horas, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias.